Por encima del canal. Esto es un viaducto. Muy bonito, mucha jara. Tengo que hablar un poco para no aburrirme, como voy solo. Bueno, como se está poniendo, ahora viene el camino malo. Ya da bien lo divertido. Por pedruscos. Vamos, que son dos pedruscos nada más. Lo malo de estos son las alforjas, que te pega, un golpe y se te han roto. Y llegamos a la vía del tren. Ahora a empujar para arriba. Agüita. ¿Será por aquí? Vamos ya. A ver si la voy a subir sin bajarme. ¡Uy, qué diver! ¡Qué bonito! Y la cuesta de Navacerrada al fondo, ¿la veis? ¡Ozu, qué cuesta! Menos mal que no hace mucho bajar. Y ahora que me encuentro una mierda de puerta. ¿Cómo subo yo la bici aquí? Pues como pueda. Ya. Y ahora un arroyo. Otra vez a subir la bici. Ay, por Dios.
qué bien que no está haciendo calor. Sigo con la camiseta polar puesta. Y estoy en Navacerrada, a ver si como algo. Navacerrada, pueblo. Día 31 de mayo, las 8 menos 10, he dormido aquí. Hostal El Aribe, está al lado de la estación. ¿Dónde vas tan cargado? Pedro, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Nada más que llevas esto? Nada más. ¿Me das por aquí nada? Me llevo metido dentro. Mira, David. Bueno, David, encantado. Pedro. Aquí tiene Luismi. Este me suena a la cara de alguna foto. Manolo, ¿qué tal? Luismi, Manolo, David, bueno. En Santiago lo mismo me acuerdo de todos ya. Todos, seguro. ¿Qué tal? Yo Pesito. ¿Pesito? Sí, José, Pesito. Yo Paco Metro. Paco Metro. Paco Metro porque trabajaba en el metro, no porque sea. ¿Y eso? Juan. Hola, Pedro. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Juanjo. Él viene de compañero nomás hoy, se va y se viene. ¿Ah, sí? No te lo pierdas, mira, para saber quiénes somos, que no nos acordamos de los nombres. Mira, tenemos dorsal y todo. Oye, el 69 me gustaba a mí también, ¿eh? Vamos ya a estas primeras rampas. La madre que las parió. Vamos a comernos de albocata. Venga, que ya solo quedan 8 kilómetros de subida. Cuidado los pedales automáticos. Mira, 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 mira qué vistas. Ese camino es por el que hemos subido, hemos dado esa vuelta. Para venir aquí. Venga, que ya estamos arriba, todo el camino cuesta abajo, qué aburrimiento luego. Vamos, 21, David. Ahora está. Yo le tengo en la derecha. Y llegamos al puerto de la Fuenfría. Vamos, Mel, que no me puedo parar. Ahora ya todo cuesta abajo. Todo el día ya de cuesta abajo y llano. Vamos a abrigarnos, que hace un fresco de pelotitas. Y llegamos a Ávila, aquí el famoso acueducto. Que no, que Segovia, que alguno habéis picado. Hemos pasado mucho frío bajando de la Fuenfría. Bueno, aquí estamos en el sitio del jamón. Uy, se me ha ido. Iba a decir que hay buenas patas aquí. Mira, mira qué patas hay aquí, mira. Mira qué patas. Mira qué patas, mira. Mira qué cortes, mira. Uy, 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 qué ricos.
cervecita, bocadillo. No es por nada, pero hemos llenado toda la calle de bicicletas. ¡Salud! Hasta aquí no llegan las bicis. ¡Hola, la! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La variante astuta por el río Eresma. Pues nada, veníamos raudos y veloces. Bueno, íbamos de puta madre. Y nos hemos encontrado esta tapia de nada. Que no es una tapia pequeña. Que no hay por dónde pasarla. Melchor hasta se ha meado de la risa, mira. Bueno, llevamos dos horas de agua. Dos horas de agüita, nos va a caer otra chupa ahora mismo. Y a Melchor no se le ocurre otra cosa que poner a limpiar. El cambio que hemos delicado. Con el invento del petete. Bueno, pues acabamos de llegar a Coca. Llevamos cuatro horas lloviendo por el campo. Ha parado ahora, menos mal. Estamos perdiditos, mira, perdiditos de barro. Y estamos llamando a la concejala a ver si nos da alojamiento aquí. Que tenemos reservado. Sí, sí, reservado en un albergue, fíjate. Cosa rara, ¿eh? Melchor se ha ido a lavar la bici. Es un obsesionado con la limpieza. En la puerta de la casa de... Bueno, ¿y este es el albergue? Que colocando ropa. Ahora os enseño el cuarto de lavado. Dormitorio, otro dormitorio. Otro dormitorio. Estamos nosotros solos. O sea, solo los ocho, quiero decir. Y este es el cuarto de secado, que nos han colgado ahora las cuerdas, la señora concejala. Y como hace mucho aire, esperemos que se seque la ropa para mañana. Pero sí que se pueden pasar, que lo pasen por pasar. Pasar, si no entiende lo que es. Esa es la chiquita que nos está haciendo la foto, que es el primer día que está. La más guapa del pueblo. Nos ha recibido un poquito así, esto, que sabes. ¿A que sí? ¿Esto lo quieres dar?